Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega para el canal oficial de Tenochar en español. El día de hoy traemos un video que no es tan frecuente que lo tengamos por acá, pero traemos una solución para los dispositivos Android, y es que últimamente al intentar actualizarlo a través de nuestro ordenador con una versión oficial o simplemente intentamos instalar una custom ROM a través de una memoria SD, el dispositivo se queda en esta pantalla. Esta es la pantalla del modo recovery de los dispositivos Android, la que nos permite poder instalar actualizaciones o versiones de software preliminares directamente desde nuestra PC o directamente desde una memoria SD. El problema es que cuando estas actualizaciones fallan, pues el dispositivo se queda trabado aquí, y por eso el día de hoy te voy a enseñar cómo salir de una manera bastante fácil y puedas volver a tener acceso a tu dispositivo y utilizarlo de manera normal. Bien chicos, para tratar de solucionar este problema simplemente vamos a ir a nuestro ordenador y vamos a abrir nuestro explorador favorito para buscar la página oficial de Tenochar. Desde aquí vamos a descargar el software de Tenochar Reboot para los dispositivos Android. De todas maneras, para que con simplemente un clic puedan estar en esta pantalla, les voy a dejar el link en la descripción de este video. Ese es el software que nos va a ayudar a salir de este error, de este modo de descarga. Si estamos también en la pantalla del modo recovery y no podemos salir, pues también nos va a permitir salir de esta pantalla. Esta herramienta está diseñada para resolver todos los problemas, todos los errores que presenta el software de los dispositivos Android. Así que nada, para poder descargarlo hacemos clic en esta parte que dice descargar gratis. Es compatible con sistema operativo Windows 11, que como pueden notar es el que estamos utilizando. Hacemos clic en esta parte que dice descargar gratis y automáticamente se descarga el archivo instalador, que no ocupa gran espacio. Ya para poder instalarlo, luego de que se descargue, haremos clic en esta parte que dice abrir archivo, le damos los permisos de administrador y de manera automática estaremos en esta pantalla de instalación. Aquí tendremos que aceptar el contrato de licencia de Tenochar, le damos en este recuadro y le damos en instalar. Esperamos unos minutos hasta que se complete esa instalación. Luego de haberse completado la instalación, vamos a hacer clic en esta parte que dice iniciar para poder abrir el software, o simplemente hacemos doble clic en el icono que se nos ha dejado por acá en el escritorio. Bien chicos, por acá estamos dentro del programa. Como pueden notar, es una interfaz bastante sencilla. Tenemos la opción de poder reparar el sistema operativo de nuestro dispositivo Android si este fuera el caso. También podemos entrar en el modo Fast Boot de una manera bastante sencilla. Con simplemente un clic podemos salir del modo de recuperación. También con simplemente un clic entrar en el modo recovery, salir del modo recovery, entrar en el modo de descarga, y la opción que realmente nos interesa es salir del modo descarga directamente de nuestro dispositivo, ya que nos encontramos en esta pantalla y con los botones físicos no es posible salir. Por acá también tenemos una última opción: si queremos borrar la caché del sistema, pues simplemente con un clic lo podemos hacer. Este software, chicos, como les dije al principio del video, está diseñado para resolver problemas que encontremos en los dispositivos Android. Así que nada, lo mejor de todo es que con simplemente un clic podemos resolver cualquier error que nos encontremos en nuestro dispositivo. Bien, para poder salir de esa pantalla, como dice por acá, vamos a conectar nuestro dispositivo y a seleccionar una función. Una vez conectado, por acá ya dice que se está detectando el dispositivo. Esperemos unos segundos, y como el dispositivo se encuentra en la pantalla del modo de descarga, como pueden notar por acá, la única opción que tenemos habilitada es cliquear aquí para poder salir de esta pantalla o reparar el sistema en caso de que esta función pues nos falle por algún error que tengamos en el software. Vamos a utilizar esta primera función, que es salir del modo de descarga. Le damos clic, aquí dice ya que está saliendo del modo de descarga y nuestro dispositivo Android procede a reiniciarse. Como pueden notar, ya aquí estamos en el logo de Samsung. Vamos a esperar a que suba de manera completa, y ya por acá el software de Reboot para Android nos dice que el dispositivo ha salido del modo de descarga. Como les dije, si por algún error el dispositivo falla al tratar de salir de esa pantalla haciendo clic por acá, pues tendremos que reparar nuestro sistema operativo con esta función. Listo, ya por acá tenemos nuestro dispositivo totalmente reiniciado. Vamos a ver que ahora lo podemos utilizar con total normalidad y ya no estamos en la pantalla del modo descarga, que era un error que no nos permitía tener acceso a nuestro Android. Bien chicos, este fue un video bastante sencillo. El hecho de poder salir de esta pantalla del modo descarga con simplemente un clic utilizando el software de Reboot, podemos hacer esta solución de problemas. Si el dispositivo cuenta con errores de software, pues obviamente tendremos que repararlo utilizando esta misma herramienta, que está bastante completa. Espero chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado. Si es así, no olviden suscribirse al canal. Sobre todo chicos, muy importante, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. El link para poder descargar el software lo encontrarán por acá debajo en la descripción, para que con simplemente un clic estén en la página oficial de Tenochar. Recuerden que si tienen dudas o comentarios también la pueden dejar por acá debajo, que con gusto les estaremos respondiendo. Esto es Tenochar Spanish y nos vemos en una próxima entrega.